Está lloviendo este día, amigos. Quiero mostrarles aquí cómo se ve este día. Qué hermoso. Acaba de llover. Y pues vamos a lo que hemos venido. Hemos descubierto una nueva aplicación que nos va a permitir hacer nuestro trabajo por medio de toques grabados que nosotros le programemos. O sea, ya pasaremos inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya somos programadores. Con una aplicación muy sencilla que no pesa tanto. Y yo en mi caso la voy a usar para hacer publicidad en Facebook, pero tú la puedes usar para alguna otra aplicación. Esta tiene dos ventajas. Tiene una de que de toques en un solo lugar, pues como un robot, no un gesto grabado, pero también tiene un apartado que dice evitar de que se detecte como robot. ¿Cómo es eso? Que por ejemplo, este toque es mi círculo, ¿no? Entonces la aplicación va a dar toque aquí, pero en diferentes zonas, en este margen de error, ¿no? Así va a detectar la aplicación de que no es un robot, porque da errores, o sea, no siempre da en el mismo lugar. Pues vamos a usar esta aplicación. Como pueden ver en mi escritorio de mi celular, tengo muchas aplicaciones dedicadas a lo mismo que estuve probando ayer, pero las otras que ves ahí son más complicadas, ¿no? Es más tedioso, y esta que yo ya probé es más fácil, muy sencilla. Y pues como ya sabes, la dinámica de este canal es que yo pruebo y luego te digo, ¿no? O descubro cosas nuevas. Vamos a abrir esta aplicación, se llama Asistente de Click. Es esta que estás viendo aquí. Fácilmente la puedes encontrar en la Play Store de Android. Y pues vamos a hacerlo. Vamos a mostrarles un ejemplo con estados de 24 horas de Facebook para hacer publicidad. Tanto en páginas como en los perfiles de Facebook, ¿no? Pues eso me va a servir este clic que vamos a hacer ahorita, estos gestos que vamos a grabar. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación. Y nos aparece esto. Ajá, permitimos, segundo, y como yo tengo el ahorro aquí, vamos a deshabilitar nuestro ahorro de batería. Para que no esté ahí diciendo cosas que no. Ahí está. Recuerden que esta aplicación la estoy manejando en un Moto G8 Plus con 4 GB de RAM. Si tú tienes más GB de RAM, mucho que mejor. Bueno, pues vamos a darle ahí. Y dice, autorice el acceso. Que chequemos Google Play, que está deshabilitado, dice. Yo lo tengo deshabilitado. ¿Por qué nos pide esto? Porque quiere que califiquemos la aplicación, ¿no? Y como yo deshabilito el Google Play Store, porque para que no me esté haciendo pesado el celular, vamos a activarlo ahorita, porque eso es lo que me está pidiendo. Permíteme, lo activo, aquí está. Vamos a habilitar y ahora sí. Vamos a abrirla. Tiempo de retraso en el bucle. Bueno, y ahí lo dejamos. Le damos iniciar servicio. Vamos a ajustes para darle permitir. Le damos aquí, le damos en permitir. Y le damos iniciar servicio. Como pueden escuchar, la tormenta está brava. Y nosotros aquí trabajando en casita. Vamos a hacer la prueba con estado de WhatsApp, también vamos a hacer con estados de Facebook. Vamos a darle, mira, este botón de reproducir que ves acá es para reproducir lo que ya hemos grabado. Esta que ves aquí, este flotante, es para decirte los bucles que he hecho sobre tu script y también el tiempo que lleva. Ahora también este de más y este de menos. Este de más es para agregar un toque. Este de menos es para quitar un toque. Este de las curvas es para hacer un gesto de curvas así. Pero no lo vamos a ocupar porque esta aplicación graba en tiempo real el toque que estamos haciendo, ¿vale? Estas aparecen en las demás, que ese es más complicado. El disquete para guardar las configuraciones. Más adelante vamos a ver los toques y unos tics. Y el del ojito para ver los gestos que hemos hecho. El de la X, pues para cerrar la aplicación, ¿no? Vamos a verla. Bueno, para comenzar a grabar nuestro gesto, nuestro robot automático, vamos a darle en este círculo que está
que tiene un medio otro círculo, este que tenemos aquí, ¿vale? Le damos ahí y ya está grabando. Déjame, pongo mi foto aquí porque me estorba. Le damos que listo, vamos a eliminar esto. A ver. Le damos que en la X, volvemos a abrir porque... Recuerda que tienes que tener lo más limpio tu escritorio, ¿vale? Como acabas de ver, mi icono ahí de la cámara me molestó ahí. Vamos ahora sí a grabar. Vamos a presionar aquí el círculo con otro círculo y ya está grabando. Vamos a ir a abrir Facebook. Paso 1, como puedes ver, ahí está. Paso 2, agregar foto a tu historia. Paso 3, seleccionar varias fotos. Paso 4, que vayamos a la donde tenemos las fotos para hacer nuestra publicidad. Esto va a costar. ¿Por qué lo estoy haciendo en Facebook Live? En el Facebook normal parece que aparecen unas pestañas, lo cual también lo vamos a grabar. ¿Por qué no? Porque voy a ocupar la aplicación en varias partes también. Como pueden ver, sí. Tienes que tratar de que tus fotos las tengas, las de la publicidad, pues lo más arriba posible, más recientes. No, ya me cansé en esto. Mejor vamos a abrir la del Facebook normal, ¿vale? La que nos aparece la pestaña. Vamos a borrar todo esto y le damos que aceptar. Y vamos a salir del Facebook Live porque mis fotos de publicidad están demasiado abajo. Vamos a abrir mejor la de Facebook, ¿vale? La de Facebook normal. Vamos a abrir nuestra aplicación para grabar el gesto. Recuerda, iniciar servicio, entendido. Le damos en el botón Home, le damos en el circulito con otro circulito. Abrimos nuestro Facebook normal. Vamos a dar aquí donde dice agregar historia. Vamos a dar donde dice galerías. Ahora sí, más específico. Ahí donde dice 6 to 2034. Y ahora sí, directo al grano, las imágenes. Vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y le damos a tu historia. Esto lo está grabando, recuerda. Y ahí se está subiendo. Se compartió a tu historia. Ya se grabó. Y ahora le damos que listo. Bueno, ya hemos guardado nuestro script, amigo. Nuestro robot. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle en el disquete. Vamos a guardar el script que acabamos de hacer. Y le vamos a colocar por nombre. En abreviatura, estado 24 FB normal. Y le damos que en el disquete. Ajá. Y allí se ha guardado y le damos cerrar. Hoy podemos cerrar nuestra aplicación. Y digamos que ya se cumplieron las 24 horas. Y mañana yo quiero volver a hacer el mismo gesto. Lo puedes hacer más largo, recuerda. Puedes ir carpeta por carpeta y ir grabando los procedimientos. Pero ahorita por este ejemplo te voy a mostrar que sí funciona. Bueno, vamos a abrir de nuevo. Digamos que ya se cumplieron las 24 horas. Y vamos a cambiar de perfil, ¿vale? Porque para que no se vayan a publicar las mismas. Bueno, vamos a cambiarlo de perfil. Vamos a este. Y vamos a ver si nuestro gesto que ha grabado funcionó. Recuerde que debes de dejar la aplicación donde comenzaste a grabar. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a abrirla. Le damos entendido. Vamos a abrirla más tarde. Iniciar, entendido. En el disquete vamos a cargar este. Ah, sí, el número 1 es en Facebook, ¿vale? Entonces vamos a cerrarlo el Facebook. Para que desaparezcan esos molestos puntos, que también los puedes mover, vamos a darle en el ojito y desaparece. Y yo voy a poner mi cámara acá para que no vaya a molestar. Acá la voy a poner.
Y vamos a darle en reproducir. Y voy a colocar mi teléfono en la mesa y mis manos libres para que vea que sí funciona esta aplicación. Le vamos a dar en reproducir. Y le damos a otra cosa que podemos configurar el tiempo de los toques. Vamos a darle en configurar. Y mira, este que dice tiempo de retraso significa el tiempo que va a tardar de toque y toque, ¿vale? De clic y clic, ese es el tiempo. Como está expresado en milisegundos, aquí le vamos a colocar que 5000 para que no sea demasiado rápido y le dé tiempo tanto al teléfono como la aplicación y al internet de cargar los datos que vamos a hacer con la acción. En duración, esto va a ser el tiempo en el que esté presionado el clic. Y entonces queremos que no esté presionándolo mucho tiempo, así es que lo vamos a dejar así, tal cual está, en 28. Le damos en el chequecito acá. Y checa también que aquí nos aparece una opción de evitar la detección, eso significa la del robot, para que dé no siempre en el mismo exacto lugar, ¿vale? En alguna aplicación que sea estricta, que diga que no detecte que tú quieres que sea un robot. A ver, que no detecte que sea un robot, que tú no quieres que detecte que sea un robot. Así, pues bueno, ahora sí, ya configuramos ese apartado para que sea tarde de clic en clic. Vamos a darle en el botoncito aquí de reproducir, le damos que reproducir y mira mis manos. No estoy haciendo nada, ¿vale? Tengo mis manos aquí. Yo no estoy tocando la pantalla. ¿Vale? Como acabas de ver, se ha hecho el solo. Le damos que stop para que ya no siga haciendo. Y vamos a grabar otro script. Un poco más largo y más difícil. Vamos a cerrarlo. Le damos que aceptar. Y vamos a abrir de nuevo nuestra aplicación. Le damos iniciar servicio. Y vamos a grabar un script de cero nuevo. Le hacemos ahí y ya está grabando. Abrimos San Facebook. Crear historia. Galería 6234, la carpeta 1, un error ahí, amigos, un error ahí. Mejor vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto, ¿vale? Vemos que listo y le damos en AX y le damos que no, guardar. Vamos a dar inicio, entendido. Y vamos a grabar de nuevo. Le damos en el círculo con otro círculo en medio. Vamos a abrir 1. 2. Seleccionar varios. Paso 3. Galerías. Paso 4. Acto 9, estamos haciendo uno más difícil. 1, 2, 3. Siguiente. Historias separadas. Tu historia. Y ya se está subiendo. Y aquí ya le vamos a dar en listo. Ya hemos grabado nuestros pasos. Vamos a cerrar el Facebook. Y vamos a guardar estos gestos, ¿vale? Lo haremos en el disquete. Y lo dejamos en configuración 4, porque es una prueba. Le damos en el disquete. Ah, no nos deja guardar más de 3. Así es que vamos a tener que borrar la primera. Y vamos a guardar esta.
no nos deja grabar más de 3 ítems, ¿vale? 3 scripts, grabaciones, como tú le quieras decir. Vamos a ocultar nuestros gestos y vamos a cambiar de perfil. Esto lo puedes hacer más largo tú. Recuerda, ahorita esto solo es un ejemplo y tratando de resumirlo, porque ya tú lo puedes hacer con más tiempo y estarte unas 2 horas haciendo lo que tú tienes que hacer. Vamos a cambiar de perfil y recuerda que debes de tener tu Facebook así tal cual, ¿no? Como, o tu aplicación como debe iniciar desde un principio. Vamos a darle aquí, vamos en configuración 4, le damos en cargar. Vemos que el ítem 1 está primero en la aplicación de Facebook. Ocultamos estos gestos. Vamos a cerrar Facebook. Y hoy sí voy a mostrarte mis manos, ¿vale? De nuevo. Voy a darle en play. En play. Y mira. Mira mis manos. No estoy tocando nada. Ah, mira, aquí faltó otro gesto. Le damos que... Mira, cuando abrió la aplicación, de una sola vez apareció de esta forma. Entonces falta este gesto. Por un poco que falte, que la aplicación cambie como acabas de ver, el robot no va a funcionar porque solo va a seguir los pasos y va a estar haciendo los toques. Así que vamos a tener que borrar este. Le vamos a tener que dar en borrar a este. Y vamos a tener que hacer uno nuevo que haga este gesto. Este gesto no lo guardó, ¿vale? Le damos en cerrar y veamos el comportamiento de la aplicación también. Si cuando la abra vuelve a hacer lo mismo. Vamos a darle en cerrar, abrir. Entonces tiene que darle aquí, ¿vale? Entonces vamos a grabarlo, vamos a hacer. Ya está grabando. 1. ¿Por qué me apareció el 15 ahí? ¿Saben? Parece que vamos a tener que darle en la X en comenzar de 0. Iniciar servicio, entendido. Y hoy sí comenzamos de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por paso, ¿vale? Le damos en historias separadas. Compartir y ha comenzado a subirse la foto. Hoy le damos en stop. Ya se compartieron las fotos. Vamos a darle en el disquete para guardar nuestro script. Le vamos a dar acá configuración 3, se ha guardado con ese nombre. Y digamos que ya pasaron las 24, nos vamos a pasar otro perfil de mi Facebook, porque para que se vuelva, que no sean las mismas fotos las que se publican, sino que el mismo gesto pero en diferentes perfiles. Vamos a entrar a este, al amarillo. Y ahí lo tenemos. Vamos a darle en cerrar. Vamos a abrir la aplicación. Iniciar servicio, entendido. Digamos que ya pasó un día completo. Le damos en el disquete, le vamos a dar cargar configuración, le damos en el play, nos aparece eso. Ocultamos estos toques con el ojito que está aquí. A ver si nos deja, si nos dejó. Le damos en play. Recuerda la configuración de los retrasos, que debe de estar en 5000, ¿vale? Para que le demos tiempo a la aplicación. Y exacto. Hoy coloco el teléfono en la mesa.
y vamos a darle reproducir, ¿vale? Luego de unas tediosas horas de estar haciendo la programación de los gestos, que es exacto, pues hoy creo que ya está. Y quiero ver cómo, que vean cómo funciona. Vamos a abrir nuestra aplicación, le damos inicio. Entendido. Ahí está. Quitamos este cuadro molesto. Le damos en cargar. Vamos a quitar este cuadro a donde no estorbe, ahí. Y fijarnos que todo esté limpio. Nuestra cámara la vamos a poner aquí para que no estorbe. Ahí. Y pues nada, vamos a hacerle. Colocar el teléfono en la mesa y quiero que vean. Vamos a reproducir. Mis manos. Él solo se está haciendo toque por toque, ¿vale? De los que hemos grabado. Ahí está, ya finalizó. Y le damos en stop. Y se están subiendo las imágenes, mira. Te compartió tu historia. Al fin lo hemos logrado. Así es que este asunto es de que es uno. Tienes que programar la velocidad de los toques en la configuración y colocarle aquí la más cantidad de tiempo, ¿vale? Para que no detecte que sea un robot y también que dé tiempo que la aplicación se cargue. Le damos en el chequecito ahí. Dos, hay que programar bien los ítems donde se va a dar, porque por un mínimo error tanto de la aplicación con la que se esté dando, ya no va a poder seguir, porque él solo va a seguir la grabación de los toques, ¿vale? Tres, estos cuadros tienes que colocarlos en un lugar donde no vaya a estorbar a la hora de estar haciendo los toques la aplicación. Tienes que tener limpio y estos moverlos por donde no hayan toques. Eso lo vas a ver dándole en el ojito aquí y podemos ver las áreas en las que se van a dar los toques. Que no haya nada que vaya a estorbar. Ajá. Cuatro, recuerda que solo nos deja guardar tres configuraciones. 5. Tenemos la opción aquí de la de evitar la detección para que no vaya a detectar la aplicación que tú uses como si fuera un robot. 6. El bucle se repite. Así que tú tienes que estar pendiente que cuando ya se haya terminado el proceso que tú querías que hiciera, le tienes que dar aquí en stop, porque si no se va a estar repitiendo el solo. Y el bucle, las repeticiones te la van a dar aquí. Mira, aquí donde están estas flechitas, esto de aquí, es donde están las repeticiones. Como ya hizo la primera, se pasó la 2 automático y le di en stop para que ya no siguiera. Si presionas ahí, nos dice estas. No hay modo de evitar de que solo haga un procedimiento. Siempre va a estar repitiéndose. Tú tienes que pararlo. O sea que tienes que estar viendo el teléfono. Que cuando ya tú veas que pasa el 2, después del largo proceso, ya le dejen stop. La aplicación se llama Asistente de Click. Y voy a mostrarte cuánto pesa. Realmente es muy liviana. Vamos a configuraciones y vamos a ver las características de la aplicación de forma avanzada. Le damos ahí. La aplicación pesa 27,58 megas. Es realmente nada, ¿vale? En memoria ROM. La puedes encontrar de esta forma en la Play Store
Ya sabes, lo puedes encontrar así escribiendo asistente de clic. Vamos a la Play Store y vas a ver cómo se busca. Mira, asistente. Le das en la lupa. Y tienes que checar que diga que el creador es yc.studio, porque hay muchas aplicaciones más que hacen lo mismo, pero pues no sirven. Así es que esta es la buena, ¿vale? yc.studio, y la instalas. Tienes que fijarte en el icono y en el desarrollador. Espero te haya gustado este video. Cualquier cosa puedes comentar.